Hola, soy Georgiana María Tiblica, estudiante de los Salesianos Carabanchel del Grado Superior de Eficiencia Energética y Energía Solar Térmica. Y a continuación os voy a mostrar el funcionamiento del programa Smart View. Junto con su procesador térmico de imágenes, le permite transferir imágenes termográficas a un ordenador y gestionarlo de manera eficiente, optimizar y analizar sus imágenes de control de luz infrarroja y crear los informes necesarios. Pero antes de hablar sobre el programa, explicaré la importancia de esta tecnología. En la última década, la demanda creciente de energía ha estimulado la aparición de fuentes de energía alternativas al petróleo. De esta forma, se han desarrollado diferentes tecnologías que tratan de utilizar energías renovables como el viento, las mareas o la radiación solar. La utilización de la radiación solar para generar electricidad a través de sistemas fotovoltaicos ha tenido un desarrollo espectacular en los últimos 10 años. Este desarrollo se ha debido a diferentes aspectos, entre los que podemos destacar tanto la madurez de esta tecnología como el incentivo económico proporcionado por parte de los estados. En cualquier caso, el hecho es que este desarrollo ha supuesto la aparición de muchas empresas dedicadas al desarrollo, instalación y gestión de parques o huertos solares. El sistema de paneles fotovoltaicos está constituido por paneles o módulos que contienen las celdas basadas en semiconductores sensibles a la radiación solar. En condiciones normales de funcionamiento, cada célula fotovoltaica, al recibir la radiación del sol, genera una tensión que al sumarse con el resto de las células en serie proporciona la tensión de salida del panel que alimentará al inversor para generar la tensión alterna de salida. La relación entre la tensión y la corriente proporcionada por la célula viene dada por su curva característica IV. En el caso de que la célula está sometida a radiación solar, el valor de I por V será mayor que cero, es decir, generará electricidad. Sin embargo, cada celda está averiada o no genera energía porque no recibe la radiación del sol. Se puede polarizar de forma inversa, pasando a comportarse como una carga en vez de un generador, lo cual puede implicar una alta disipación del calor. Esta situación es fácilmente detectable si se utiliza una cámara termográfica Fluke con tecnología IR fusión. La cámara termográfica va a capturar simultáneamente una imagen térmica totalmente radiométrica, junto con una imagen de luz visible, superponiéndolas píxel a píxel con diferentes grados de fundido. La imagen así obtenida va a mostrar, por un lado, las temperaturas de la superficie de los objetos mostrados, en este caso, los paneles fotovoltaicos, a través de una paleta de colores seleccionable por el usuario, que presentará con diferentes colores las diferentes temperaturas, y por otro lado, una imagen de luz visible que facilite la identificación de los elementos. Gracias a la imagen térmica podremos ver el sobrecalentamiento de las celdas defectuosas, tal como se puede apreciar en las imágenes. Dependiendo de la estructura del panel fotovoltaico y dado que las celdas se conectan en serie para lograr la tensión más adecuada para el inversor utilizado, un fallo en una de las células podría dar lugar a una pérdida total o parcial de la potencia de un panel fotovoltaico. En cualquiera de los casos, este tipo de problema supone una disminución del rendimiento del panel, lo cual se traducirá en mayor tiempo para lograr el retorno de la inversión. La inspección de paneles fotovoltaicos con una cámara termográfica se puede realizar tanto desde la parte frontal como desde la parte posterior del panel. En este último caso, se presenta la ventaja de que se evitarán problemas relacionados con reflejos solares o aquellos derivados de la baja emisividad
asociada a la superficie cristalina del panel. La termografía es una herramienta indispensable para el mantenimiento de las instalaciones, lo cual viene favorecido por su uso y utilización realmente sencillos que permite su total integración en el conjunto de herramientas de los técnicos de mantenimiento. Y por fin os voy a mostrar el funcionamiento del programa SmartView. Abriremos nuestras fotos termográficas, podemos abrir varias para poder hacer el informe sobre varias fotos. Y lo que es importante en preferencias, podemos cambiar la unidad de temperatura y la dejaremos en Celsius. También el informe lo podemos guardar como formato PDF o como formato Word. Vamos a analizar esta foto, que para poder abrirla o bien pulsamos en este botón o bien damos doble clic sobre la foto. Esta es la foto que vamos a analizar, que como podemos observar son los paneles fotovoltaicas y los paneles térmicos que tenemos en la azotea del edificio de los Salesianos Carabanchel. Y lo primero que nos va a aparecer es poder cambiar los colores. Está en rojo azulado, que es el que más vamos a utilizar. También está alto contraste, escala de grises, como he dicho, lo dejaremos en el rojo azulado. Un punto importante son los marcadores. Vamos a dejar el punto más caliente y el punto más frío, que es normalmente los que más nos van a interesar. Podemos observar que el punto más caliente son 55,7 grados Celsius. Este punto está en las placas térmicas, ya que sabemos que por el tipo de cristal del que está hecho, no deja salir el calor que entra. En cuanto a la emisividad, se expresa como la relación de la emisión directa de energía de material con respecto a la emisión de energía de un cuerpo negro cuando ambos se encuentran a la misma temperatura. En nuestro caso, la emisividad de nuestros paneles estará en torno a 0,90. Entonces, si una emisividad es 1, significa que toda la energía vista por la cámara proviene de la temperatura del objeto medido y el campo de la temperatura de fondo literalmente se ignora. Aquí podemos observar una lista de materiales con su emisividad. ¿Vale? Podemos ver el aluminio pulido, está a 0,05. Entonces, si una emisividad es de 0, significa que toda la energía vista por el procesador térmico, por nuestra foto, por nuestra cámara de fotos, proviene del fondo y que ninguna proviene del objeto medido. Por lo tanto, resultaría literalmente imposible determinar la temperatura del objeto medido. Volvemos a nuestra foto y, como podemos observar aquí, podemos dibujar más marcadores que donde nosotros nos interesa. Por ejemplo, como os comentaba antes, si hubiese un punto caliente, nosotros podríamos apreciarlo en estas fotos y podríamos reparar el panel para que de esta manera no se estropee el panel entero. Tenemos aquí la información de la imagen, los datos de los marcadores que nosotros hemos ido marcando en la foto. Y por ejemplo, podemos trazar una línea
y verlo mejor en el gráfico 3D. Aquí podemos observar perfectamente el cambio de temperatura. Por ejemplo, en los comentarios, si vamos a querer hacer el informe, es importante apuntar todo para poder sacar nuestro informe. Y esto sería todo. Espero que hoy os haya servido de utilidad y hayáis podido aprender cómo se usa este programa. Saludos.